¡Impresionante! Mucho ojo porque Hugo Molina se ha enfrentado al mayor reto de su corta carrera musical y vida también. Aprenderse una canción para la final, porque ese es un tema que él no conocía y se la ha aprendido específicamente para esta final. Se ha salido de su género, del que domina, del que conoce. Y vaya actuación, esto ha sido ya un aperitivo de lo que nos viene de la Navidad. Paz. Ha sido precioso. Me ha encantado. Precioso. Para comérselo. Él vestido como un soldadito de plomo. Que es un soldadito de plomo. Por favor, una pregunta. ¿Es verdad que se está sacando el carnet de conducir ya, el niño? Podría, ¿Es increíble? Podría, seguro. Dani, no, qué, si bonito, es que, vamos, qué bonito. Si ya con las que se sabía era brutal, si no hacía falta aprenderse ninguna, ya estaba bien con las que sabía. Y va y se aprende una, es que no para de superarse, eres una máquina. Oh, brutal. Yo es que además creo que da igual las veces que veamos a Hugo, porque es que cada vez es increíble, es impresionante. Yo lo estaba pensando, digo, uy, esto ya se sale un poco de lo que él está acostumbrado a tocar. Pero cómo lo ha hecho, qué bonito con la nieve. Yo cuando escucho este villancico es que voy a ver directamente a Hugo tocando el tambor. Y te digo más, después de 5 ediciones, jamás había visto nada así. Y creo que esto hay que valorarlo. Listo, a ver. Ni lo has visto ni lo verás. Ni lo veré, no, no. Porque eso es lo que tiene Hugo. Yo que decirte que ya has hecho historia, pequeño Hugo, con tu tambor, siendo el concursante más joven de Got Talent a nivel mundial. Y ahora estás a punto de hacer historia al convertirte en el concursante más joven en ganar Got Talent.